Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es viernes, viernes, todos los viernes de Boga TV. Estoy realmente muy contenta de estar con ustedes un viernesito más, un fin de semana, como siempre trayéndoles lo mejor de la semana. De verdad, muchísimas gracias porque esta semana estuvimos lleno de muchísimos eventos, de cumpleaños, de fiestas, de mujeres empresarias y empoderadas haciendo proyectos magníficos, apoyando a más mujeres. De verdad que fue una semana bastante movida, así que mil, mil gracias por esos momentos tan bonitos que han compartido con nosotros. El día de hoy también tenemos una entrevista con una mujer que adoro y que sobre todo admiro muchísimo por su trabajo y es Perla Paredes, quien estaremos platicando acerca de un parto humanizado y sobre todo que esta semana es la semana del parto respetado. Y si ustedes quieren saber de qué se trata el parto respetado, entramos a un mundo de verdad completamente diferente a lo que siempre tenemos en mente de lo que es un parto con miedos, tabús. Así es que no se pueden perder esta súper entrevista que tenemos en un ratito más. Así que bienvenidos a Boga TV con su amiga María Fernanda Vázquez. Comenzamos. Hace unos días, como sabemos, la guapísima Claudia Vega, pues bueno, ella está en muchísimos eventos sociales y en esa ocasión organizó una pasarela para apoyar a más mujeres. De verdad se me hizo una pasarela y un momento bastante mágico, lleno de muchísimo alegría, muchísimo entusiasmo. Y si quieren ver de qué se trata, aquí les traigo las imágenes que compartieron con nosotros. Muchas felicidades a todas las mujeres que se unieron y que aportaron un granito de arena para esta noble causa. Y las imágenes que vemos a continuación es una emotiva pasarela donde se disfrutó en un conocido lugar para apoyar a mujeres con su tratamiento contra el cáncer. Cada una se mostró bastante emocionada, como vemos en las imágenes, por tan noble causa, cumpliendo el sueño de modelar hermosos vestidos y contar un poquito de su historia de cada una, de lo que está viviendo, la cual llenó de muchísimo sentimiento a las que estuvieron presentes, a las que asistieron. Además, también participaron en la subasta para donar lo recaudado. En la subasta hubieron vestidos, hubieron cuadros, de verdad, increíble este evento, ha sido único en esa categoría. El glamour y la seguridad se observó en el escenario donde las chicas hicieron gala de su talento para cautivar a los presentes. Enhorabuena, de verdad, muchas felicidades por este magnífico, magnífica noche en la que vivieron todos los asistentes de poder ayudar y aportar un poquito más a quienes más lo necesitan. Realmente este tratamiento contra el cáncer, pues muchos sabemos que una es caro y otra, pues bueno, es bastante difícil encontrar pues los remedios contra este cáncer. De verdad, muchas felicidades a Claudia Vega, quien estuvo pues al pendiente de cada detalle y sobre todo que fue la anfitriona de este emotivo pasarela que se llevó a cabo. Así es que muchas felicidades a todos los que estuvieron presentes y pudieron apoyar con este tratamiento. Así es que felicidades. Por otra parte, también queremos felicitar a dos mujeres guapísimas quienes estuvieron de manteles largos. Ella es Tita, muchas felicidades. Y también para la guapísima Claudia. Estuvieron juntas celebrando como debe de ser su cumpleaños. Ellas se veían de verdad radiantes, hermosas, guapísimas y sobre todo llenas de muchísimo cariño para todos los que estuvieron presentes. Desde este espacio les enviamos muchos besos, muchos abrazos. Felicidades. Las encantadoras Tita Guirao y Claudia Narváez cumplieron un año más de vida. Es por ese motivo que sus amigas, familiares se dieron cita en un conocido hotel de la ciudad para disfrutarlas, para felicitarlas en este fabuloso desayuno. Obviamente, las dos estuvieron muy bien acompañadas con todo el amor y todo el cariño de familiares y amigos que estuvieron presentes desde muy puntuales, quienes además de llevar algún detalle, les llevaron buenos deseos, mucho cariño, mucho amor. Ahí se tomaron bellas fotos del recuerdo, sin faltar la tradicional coronación, donde lucieron más que fabulosas. Sin duda, una mañana llena de buenos momentos, llena de glamour y sobre todo llena de muchísimo cariño. Muchas felicidades para las guapas Tita Guirao y Claudia Narváez, que sin duda fue un cumpleaños que jamás van a olvidar. Les enviamos un fuerte abrazo, muchos besos y mucho cariño,
sobre todo para ellas en ese momento tan especial. ¡Que vivan las cumpleañeras! Y bueno, seguimos festejando los cumpleaños y que sin duda fue una semana, como les comento, llena de muchísimos eventos. Y en esta ocasión le queremos enviar un besote a Alejandra, que de verdad es una amiga que la que quiero muchísimo. Y bueno, tenía mucho tiempo de no poder verla y ahora la veo. Muchas felicidades, amiga hermosa. Fue un cumpleaños maravilloso para ti, llena de muchísima alegría, emoción con tu nena. Te enviamos de todo corazón que sigas pasando tus bonitos tus días y sobre todo ese cumpleaños tan bonito que pasaste. Así que te enviamos un fuerte abrazo, muchos besos desde ese espacio y ojalá hayas pasado un excelente cumpleaños. Ella es la guapísima Alejandra Cautiño, quien estuvo de manteles largos esta semana celebrándolo con amigos, con familiares en diferentes reuniones que tuvo para recibir muchísimas felicitaciones, pero sobre todo por su hermosa nena que estuvo con ella de principio a fin de cada celebración. Los buenos deseos por haber llegado a una nueva etapa en su vida, la cual ha estado colmada de muchísimas experiencias, muchísimo aprendizaje, muchísima armonía, felicidad, alegrías, que han formado como madre y profesionista. Sin duda fueron momentos inolvidables para ella porque compartió este día tan especial y disfrutó de exquisitos banquetes y del cariño de cada uno de los que estuvieron presentes. Muchas felicidades a mi hermosa Ale por este cumpleaños tan bonito, pero sobre todo que la pasaste fenomenal con tus familiares y con tus amigos. Que sigan pasando pues días así, llenos de alegría, mucha emoción, y sobre todo también con tu hermosa nena que estuvo ahí contigo siempre festejándote y apapachándote. Te enviamos muchos besos y feliz cumpleaños. Y por último, tenemos una pequeñita preciosa que también estuvo de manteles largos. Ella es Ivana, estuvo completamente feliz de poder tener su fiesta de cumpleaños con piñatas, con dulces, con pastel, con sus amiguitos, con sus familiares, con sus primos, en fin, con sus papás, quienes estuvieron también a cargo de cada detalle para que la pequeña se la pasara fenomenal. Muchas felicidades, hermosa, por haber cumplido un añito más de vida, pero sobre todo de que captamos los mejores momentos y sobre todo llenaste de mucha alegría a tus papás y a nosotros también con esas fotos tan maravillosas. ¡Felicidades! La hermosa y pequeñita Ivana León cumplió un año más de vida y fueron sus papás los encargados de organizar esa divertida e increíble caravana donde desfilaron sus amigos, sus familiares cercanos que llegaron para felicitarla, colmarla y llenarla de muchísimo amor, de muchísimo cariño. Felicidades, hermosa, muestras de cariño para la encantadora cumpleañera no podían faltar. Así es como ella festejó su cumpleaños. Al final, obviamente, apagó las velitas del pastel, pidió muchos deseos, pero los deseos que más anhelaba pues era poder cumplir cumpleaños con su familia y desde esa caravana llena de colores, llena de magia, llena de cariño, llena de pancartas, de felicitaciones. Estoy más que 100% segura que se la pasó fenomenal. Muchas felicidades para Ivana y sobre todo para todos los que estuvieron presentes en la caravana y quisieron que se la pasara fenomenal. Muchas felicidades. Y como vimos, realmente se la pasó padrísimo con Ladybug, que fue su personaje favorito de la pequeña. Vamos a hacer un breve corte comercial, enseguida regresamos. Recuerden que tenemos una súper entrevista, no se la pueden perder. Ya tenemos aquí con nosotros a Perlita Paredes, quien estoy muy contenta de poder entrevistar. Así que vamos a un breve corte comercial, ese día regresamos, no le cambien. We'll be right back.
Ya estamos de vuelta y de verdad que estoy muy contenta y emocionada de darle la bienvenida a Perlita Paredes. Bienvenida, Perlita. Estoy muy contenta de poder hacerte esta entrevista. ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy muy contenta, la verdad, Fer, por estar aquí en esta oportunidad de compartir un poco de los saberes que ya probaste, de las delicias de nacimiento. Así es que estoy dispuesta a que exprimamos y saquemos jugo de esta entrevista, Fer. Muchas claro gracias. Que sí, ¿no? Gracias a ti, esta entrevista es maravillosa. Me encantaría comenzar acerca, pues, de ti, de que te conozcan. Eres una doula profesional en el acompañamiento y sobre todo, pues bueno, educadora también. Digo, yo aprendí muchísimo contigo acerca del parto de los bebés, de cómo nacen, sabemos que tenemos un bebé en la pancita, pero no sabemos en dónde está, más que en el vientre, es lo único que sabemos. Cuéntanos acerca de ti. Así es. Pues la verdad es que es un buen inicio empezar por definir el rol de la doula y el rol de la educadora. La educadora perinatal es aquella mujer que está capacitada, ¿no?, informada y actualizada en estos términos de lo que rodea el nacimiento, ¿no? Desde el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, los cuidados del recién nacido y los cuidados posparto de la mamá, ¿no? Entonces, claro. Sí. Educadora perinatal, digamos que está ahí, ¿no? Dando información para empoderar a las parejas que están viviendo esta experiencia desde un marco de referencia, a veces con muy poca información. Dar a las parejas la información les da poder, las empodera y finalmente ese es el rol de las educadoras perinatales, ¿no? Dar información para que las parejas conozcan sus opciones de nacimiento y puedan elegir entre ellas la que es más ad hoc, ¿no? La que se amolda más a sus sueños, a sus deseos y también a sus necesidades, porque muchas veces hay que hablar dependiendo de lo que cada estado, cada lugar, cada centro de salud puede dar, ¿no? a esa pareja, a esa nueva familia que se quiere formar. Y la doula es aquella mujer que va a estar acompañando hombro con hombro el día, la hora del parto, ya cuando se presentan las sabrosas y deliciosas contracciones. Inolvidables. Cada mujer las puede definir de una manera diferente, claro, en base a su historia personal, a su información, ¿no?, a sus miedos, a sus dudas, a sus inseguridades y también pues a su deseo, ¿no?, de dar a luz de una manera más informada, consciente y amorosa, ¿no? La verdad es que los miedos sí terminan borrándose mucho con esto de la educación para el parto y convirtiéndose en mucho esto en tema de seguridad y confianza, ¿no? Así es que la educación para el parto es la primera trinchera, digamos, y las doulas estamos ya en el momento del trabajo de parto y nacimiento hombro con la pareja. La verdad es que una buena doula dulea al papá, lo empodera. Sí, claro, lo empodera. Porque a veces tienen más dudas, ¿no?, preguntas y miedos los papás de ver nacer a su bebé y asociar, ¿no?, el dolor con el sufrimiento de su pareja, de no la quiero ver sufrir, pero realmente cuando ellos se empoderan como parejas, en la mayoría de los casos los papás terminan siendo un lado muy lejano, el miedo y cobrando una seguridad y confianza en el proceso que va a vivir la mujer y su bebé, ¿no? Internamente. Claro. Empoderan. Entonces, las doulas hacemos un muy buen rol empoderando a los papás. Cuando ya están casados, nos pasan la batuta y pues seguimos, ¿no?, acompañando, masajeando, dando calor, medidas de confort, sobre todo palabras de aliento, apoyo, proporcionando pues varias propuestas ahí que a veces en el momento del trabajo de parto se llegan a olvidar, ¿no? Y que a veces un pequeño detalle como el uso del balón, ¿no?, en el parto, ¿no?, algunas otras medidas, comida, bebida, pues habla de eso, ¿no?, de un mejor momento, transitarlo con un mejor recuerdo y pues saber que eso no es solamente algo para estarse entreteniendo, ¿no?, durante el trabajo de parto, sino que el rol de la doula ya se ha visto, ¿no?, científicamente comprobado que sí disminuye, ¿no?, la percepción del dolor en el trabajo de parto para las mujeres, se disminuye la proporción de cesáreas, ¿no?, la tasa claro. de cesáreas se disminuye y que los efectos también en el papá, en la mamá y en el equipo médico, pues es eso, ¿no? Mayor seguridad y confianza en el proceso, se relaja todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que se vive el proceso mucho más amoroso. La verdad es que el rol de la doula es ese, dar seguridad, confianza, estar dando ese confort en el parto y pues esperarse ahí, ¿no? A que nazca bebé de la mejor forma y también acompañar en las primeras horas de lactancia materna, porque muchas veces hay doulas que solamente están en el
momento del trabajo de parto y hay dulas posparto, ¿no? Entonces hay que buscar también un acompañante para esas primeras horas en el puerperio, cuando uno no sabe cargar bebé, agarrar bebé, si está uno con miedo, si está uno Ay, sí. Entrar a ese portal con una mujer que te acompañe hombro con hombro, pues es lo mejor, es lo mejor. Y para eso están las dulas de parto y las dulas posparto, para acompañar, ¿no?, a las mujeres en ese salto que se dan a sí mismas, ¿no? Y reinventarse en todo este tema de parir y nacer. Así es. Por completo. Parir, híjoles, es volver a nacer. Estoy completamente de acuerdo. Perlita, esta semana estamos con la semana del parto respetado. La verdad es que muchísimas mujeres desconocíamos esto del parto respetado. Bueno, hoy por hoy yo lo entiendo, lo comprendo perfectamente y amo, ¿no? De verdad, yo a quien veo a una mamá embarazada la invito a que conozca, porque muchas desconocemos por completo, creemos que la verdad el parto como que lo satanizamos un poco en el dolor, como lo comentas, que luego pueden lastimarnos, híjoles, es un mundo de cosas que satanizamos tal cual, el parto natural, que estoy completamente, híjoles, 100% segura que es lo mejor y que en último caso, pues recurriría a una cesárea. Cuéntanos acerca del parto, de la semana que estamos celebrando ahorita, del parto respetado, del parto humanizado. Ok, pues estamos en ese marco de celebración del respeto al nacimiento, porque obviamente, ¿no?, tenemos que hacer un alto y un reconocimiento social de lo importante. Y lo importante es reconocer qué es lo contrario, es decir, qué es la violencia obstétrica. Muchas mujeres obviamente conocen más y oyen más hablar de la violencia obstétrica y por eso se alejan de parir de manera normal, natural y reconocer el hecho como algo saludable para la mamá y para el bebé. Por eso se tuvieron que crear organismos nacionales e internacionales que pudieran hablar y defender los derechos de las mujeres en el embarazo, en el parto y de los niños al nacer, ¿no? Y esos organismos nacionales e internacionales defienden esos derechos que muchas mujeres desconocen, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos estando embarazadas y sus responsabilidades también? Entonces tuvieron que salir organismos, como te digo, nacionales e internacionales a defender esos derechos y ponerlos por escritos, estando ya por escrito esas recomendaciones, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, en donde se establece específicamente cuál es la atención que hay que tener, que define el respeto al nacimiento. Y así como tal se conoce, ¿no?, los estatutos de recomendación de la OMS para poder hacer esto público, ¿no?, y que hacer una difusión masiva de lo que es un respeto al nacimiento y que no lo es, ¿no? Entonces, para hablar de respeto al nacimiento, hablar de calidad humana y de calidez humana, ¿no? Muchos médicos piensan que se trata de cosas, ¿no?, o elementos que hay que haber en un hospital, en una clínica, como toda una base, ¿no?, de insumos que hay que tener, ¿no? Y la verdad que no es así, es que hay que empezar desde el corazón, hay que empezar a cuestionarse, ¿no?, desde esta parte de cómo estoy haciendo mi desarrollo profesional como ginecobstetra, como pediatra, como enfermera acompañante en los partos, ¿no?, enfermeras perinatales o enfermeras que acompañan, ¿no?, en los quirófanos al momento del trabajo de parto expulsivo, de qué manera está haciendo su rol, porque eso define el respeto al nacimiento, el acompañamiento continuo del equipo médico y su actualización, ¿no? Hay que estar bien informados acerca de lo que son las recomendaciones de la OMS para las mujeres de embarazos y trabajos de parto de bajo riesgo y poder darles esos privilegios. Y por mencionar 5 privilegios así que definen el respeto al nacimiento rapidísimamente, para alguna mujer que seguramente nos esté viendo, que esté embarazadísima o poquito embarazada. Levemente. A punto de reventar. Yo creo que conocer el respeto al nacimiento es, primero, tienes derecho, ¿no?, a estar acompañada en tu parto por una o dos personas de tu elección. O sea, no podemos separar a la mamá, ¿no?, de esa persona de su confianza, ya sea el papá o una dula profesional también, o una tía, amiga o su madre, durante todo el trabajo de parto, así dice la recomendación, y hasta en el momento del trabajo de parto expulsivo, ya sea que este se lleve a cabo en una sala de labor, parto y recuperación, o bien en una sala de un quirófano, ¿no?, para poder dar a luz y en el
no ser separados. Ese es un derecho, ¿no? Muchas mujeres creen que es normal que estén acompañadas durante todo el trabajo de parto y a la hora del trabajo de parto expulsivo, cuando las trasladan a la camilla, al quirófano, ser separadas de sus familiares. Eso no es lo que corresponde, ¿no? Dentro del marco de los derechos del respeto a la salud. Otra cosa que lo define muy bien es esta parte de no medicalizar, ¿no? Si no es necesario, no hacer episiotomías, no hacer, sobre todo, uso de oxitocinas sintéticas, ¿no? Si es para acelerar el parto, no hay que hacer una ruptura de las membranas si no es necesario. O sea, no acelerar el proceso, sino llevarlo, este proceso, de manera libre, a libre evolución, sin tanto intervencionismo, ¿ok? Para poder darle el tiempo necesario a mamá y a bebé de que vivan su proceso lo más natural posible, ¿no? No medicar. Claro. ¿No? Si es que hay que justificarlo, pero si no, no, sí. Claro, perrita, lo que comentas, híjole, la verdad es que cuando uno entra a este mundo del parto, te das cuenta realmente de que estamos como que contra marea, ¿no? Porque todo mundo lo que quiere es como que un parto, bueno, sí, ya van a ser rápido, bye. Y no, o sea, es un momento de una mujer que se convierte en madre que, híjoles, no, yo no encuentro todavía cómo explicar eso, porque es algo mágico, realmente mágico, en el sentido de que estás creando vida, van a ser tu bebé, y lo que quieres es, pues, un lugar cálido, un lugar donde tu bebé va a nacer, y que, como tú bien dices, que te estén acompañando, que te sientas segura, que tengas esa fuerza, pues, para cuando van a ser tu bebé, que te sientas acobijada, y hoy por hoy no lo es, ¿no? O sea, entras a un quirófano todo frío, donde los doctores lo único que quieren es, pues, que sus horarios, ¿verdad? Sus horarios de que ya apúrate porque, no sé, mis honorarios también van ahí. Y no respetan tal cual nuestra, el parir. O sea, sí, híjoles, yo estoy completamente de acuerdo contigo y con esta semana del parto respetado, porque hoy por hoy no es para nada respetado. Es una lucha constante. ¿Por qué? Porque todo ya ha cambiado, ¿no? Lo que ha sido normal, bonito, mágico, se ha vuelto quirófano, frío, no sé, no, para nada como debería de ser. Claro, y sobre todo en estos tiempos cuando la desinformación impera, pues entonces muchos abusan de eso, ¿no? Claro, sí. El doctor es el que sabe, y no es que realmente no sepa, sino que muchas veces no conoce realmente los planes de parto, ¿no? Hay que hacer nuestros deseos por escrito y hay que, bueno, en la consulta prenatal tratar de negociar las cosas que hablen acerca de la bienvenida, pero a veces la consulta es peso, talla, presión, qué bonito ultrasonido, pase, pague, y hablamos muy poquito del plan de parto o de las opciones de nacimiento que tengo, ¿no? Y otra cosa que define ese respeto al nacimiento es eso, ¿no? Establecer un plan de parto que sea respetado y que sea un diálogo de común acuerdo para que nos aprendamos a conocer tú y yo, qué tú provees y qué yo es lo que quiero como mamá, y a ver si coincidimos en eso, ¿no? Muchas veces ustedes creen que dar a luz es dar a luz en el trabajo de parto exclusivo, es la única opción que tienen, el uso de las pierneras, ¿no? Por supuesto. Utilizado como elementos de tortura, como tal. Entonces, eso es parte de una violencia, no dar la libertad de movimiento durante el trabajo de parto y más a la hora del trabajo de parto expulsivo, es de verdad caer ya en un tipo de violencia, ¿no? Entonces, no uso de las pierneras, de verdad, hay que dar la posición y de verdad, si le das la libertad a la mamá, la mayoría de las mujeres no usa las pierneras. No, claro. Libera, ¿no? No se usa. No, sí, se yo usa, lo sé. Sin embargo, muchas creen que eso es lo normal, ¿no? No consideran otra opción, ¿no? A veces me tocan parejas de... No sabía que había otras posturas para el expulsivo, ¿no? O cuatro puntos, o de lado, o cuclillada, una silla de partos. No sabía que existía. Entonces, cuando tú das esa información, las empoderas y empieza no una lucha, sino una negociación sana con tu médico, gineco, obstetra, puedes entonces entender cuál es su postura ante el nacimiento de esa persona, ya sea él o ella, ¿no? Tu gineco, y el tuyo, ¿no? Y darle esa nueva visión y cuestionarse, ¿no? Como esta parte de cuál sería la probabilidad de que me dieras esa libertad y yo que me la tomara también, ¿no? Porque si tú me la das, mi cuerpo no se pone ahí en las pierneras, sujeto, amarrado. Claro. Gente, sí.
pura gravedad y por pura lógica básica voy a agarrar una posición más verticalizada o de cuatro puntos o de lado, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que las parejas conozcan esas opciones y eso define el respeto al nacimiento, ¿no? Es importante no mutilar los órganos genitales, o sea, si realmente tú verticalizas el parto, pues evitamos la necesidad de las cesáreas, que ya se demostró científicamente que las episiotomías de verdad no acortan los tiempos del expulsivo y de verdad no lo facilitan, o sea, eso ya cayó dentro de un mito. Y hay que ser claros con eso para que las mujeres que han vivido una episiotomía no sientan, ¿no?, que eso fue como que necesario porque su cavidad no era lo suficientemente amplia como para que su bebé naciera. No, la verdad es que esa estrechez no existe. Si facilitamos una postura verticalizada y promovemos, ¿no?, la movilidad durante el trabajo del parto, el bebé rota, desciende a su ritmo y no hay necesidad más que de dar calor, humedad, a lubricar, ¿no?, la puerta de salida del bebé y no hay necesidad de cortar ningún tipo, de ninguna forma los genitales. Puede haber un desgarro, sí, ¿ok? Pero es importante dar la libertad para que después puede ser solo un desgarro de la mucosa y no un desgarro del músculo, ¿no? Y se puede suicidar. Pero lo importante que es dar la libertad. O sea, como médico no hacer cosas de rutina, ¿no? No hablar de esa episiotomía como si a todas se la hago y me vas a terminar agradeciendo que te la haga porque después, ¿no?, te voy a dar el punto del marido agradecido y hasta tu marido va a quedar feliz, ¿no? Porque de verdad existe eso. Piensa uno que no, pero sí. No. Existe por completo, sí, y muchos, y te digo, en mi caso, pues fue algo parecido en el sentido de que no te permitían a lo mejor, o creo que también eso ha de pasar, perrita, en muchas mamás que, híjoles, visitamos muchísimos ginecólogos, que fue mi caso, que a lo mejor no te permitían una compañía. Entonces, la verdad es que yo sí te agradezco porque sí empoderaste mi parto, empoderaste ese momento a mi esposo y a mí de buscar a alguien que de verdad estuviera afín a lo que yo quería, a lo que ya teníamos en mente, un afín contigo, porque la verdad, por mí, digo, yo te puedo decir que, híjoles, por ti mi parto fue maravilloso, los dos fueron súper, súper diferentes, pero bonitos los dos, me encantaron, son súper diferentes y que también muchas veces creemos que si ya tuvimos un parto va a ser lo mismo con el segundo y por completo cero, o sea, cero que ver uno con el otro. Pero sí es muy importante lo que mencionas, platicar pues obviamente con el ginecólogo que se está tratando y yo creo que también es, híjoles, como que algo muy difícil en el sentido de que a lo mejor es tu ginecólogo de toda tu vida y cuando te presentas en este momento que es tu parto, te empiezas con trabas de que, oye, no permito que entre alguien más, oye, a mí no me gusta eso de que te tengo que dejar a tu libre posición o algo así. Entonces, sí como que nos abrumamos un poco, siento, las mamás en ese momento. Sí, sobre todo cuando por alguna razón, ¿no?, no te das cuenta sino ya muy avanzado el embarazo. Por ejemplo, hay mamás que se empiezan a dar cuenta que no va por ahí el parto respetado con esos médicos por ahí de la semana 35, 36, 37, y ya dicen, claro, bueno, no puedo cambiar porque justo ahora, pues, sí, ¿cómo empezar con otro? Qué temor, Perla, y ahora que me siento empoderada, pero ¿cómo le hago? Porque ya vi que es cesarólogo, ¿no? Se cambió el nombre de repente, no se llama hijo, sino que sí veo que su agenda está completamente llena de cesáreas, ¿no? Y que evidentemente, pues, nunca me han hablado para cancelar una cita porque el doctor está de parto y veo que la mayoría de las que se sienta alrededor ahí cuando yo voy a consulta ha vivido una cesárea, nunca he visto que el doctor ponga un letrero de estamos de parto, regrese para su siguiente consulta, la siguiente, no, ¿ok? Entonces se empiezan a dar cuenta con temor que la verdad sus médicos son más cesarólogos que pro parto, y es cuando empieza el temor, ¿no? De ahora, ¿cómo me cambio? ¿Con quién? ¿Es encontrar como una aguja en un pajar? ¿En dónde? Porque aquí, claro, ¿no? Y aparte, las clínicas también no tienen como los elementos, pero verdaderamente hemos hecho cambios como sociedad aquí en Tuxtla Gutiérrez.
tratando, ¿no?, de hacer lo que nos corresponde a las dulas, a las educadoras prenatales y a los papás empoderándose, que con lo poco que hay también hemos hecho grandes cosas. Y la verdad es que lo más grande se ha hecho es informarnos, educarnos para el parto, ¿no? Hacer una conciencia de que de verdad hay que ir a un curso de preparación al parto y que ahí se modifica tu cosmovisión de qué es esto del bien hacer es importantísimo, ¿no? Entonces yo creo que empezar por ahí, empezar a decir eso es lo importante, ¿no? Edúquense para el parto. Dos, si hay que buscar ginecos pro parto, bueno, el más pro parto, aunque no sea 100%, que se acerque y que de toda esa carta los Reyes Magos, ¿no?, llamada plan de parto, por lo menos dos o tres cosas que para ti sean importantes, como la libertad de movimiento, el acompañamiento continuo, el poder comer y beber durante el parto, porque no, muchos médicos las tienen en ayuno. Imagina un parto de 18, 14, 12 horas, lo que tenga que durar, y en ayuno total. No, es que no se puede concebir. Por eso la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho claramente, eso del ayuno ya también es un mito. A ver, sí que tienen hambre y sí que tienen sed las mamás y los bebés. Es un maratón. De verdad, es un mega maratón. Entonces, sí denles, ¿no?, algo de comer y sí denles algo de beber, no la torta, el taco y la ayuda, ¿verdad? Pero sí, algo de fácil digestión, ¿no? Una dieta blanda, obviamente, las mamás saben que están de parto. No les pongas todo el suero por la vena, porque de verdad sí les da sed en la boca, ¿ok? Claro. Necesitan tragar un poco de agua, de suero. Entonces, eso ya quedó estipulado como necesario, pero muchas mamás lo desconocen y dicen, Perla, que no me van a dejar comer nada porque qué tal que se convierte en una cesárea necesaria. A ver, sí, pero eso era antes porque el tipo de anestesia que se ponía, ¿ok?, era general, pero ahorita eso ya es peridural, epidural, y ya no hay necesidad de quedar en ayuno por completo. O sea, tampoco vamos a estar comiendo demasiado durante el trabajo de parto. Por supuesto. Es necesario para poder tener la energía y poder llegar a un trabajo de parto expulsivo que no se distorce a la mera hora por falta de fuerza, ¿no? Entonces, es importante saber tus derechos y tus responsabilidades, saber cómo cuidar tu piso pélvico, ¿no? No le vas a decir a tu médico, no quiero una episiotomía. Le vas a decir, oye, estoy haciendo masaje perineal, estoy haciendo ejercicio durante el trabajo de parto y antes en el embarazo hice, ok, tengo una relación sexual activa, sé eso, que eso ayuda, ¿no? Y además de eso, es importante saber cómo dar ese confort al suelo pélvico antes de caer en una episiotomía, ¿no? Muchos médicos no ponen calor, humedad, no lubrican el área. Y entonces es importante como empezar a descubrir cosas que ya están, ¿no?, desde hace mucho en este saber con las parteras, pero que no las involucran a los ginecos en el momento del trabajo de parto. Muchos de ellos han hecho cambios, cabe mencionar que sí, no todos, pero algunos, los más importantes sí, como tratar de verticalizar el parto, ¿no? Quizás no tenemos en todas las clínicas una silla de parto vertical. Bueno, pero han hecho, ¿no?, algunos cambios. Algunas mamás empoderadas. Yo me porto mal, ¿no?, en el parto y me pongo cuatro puntos a que me gritone. Bueno, no sé de eso, pero y hay algunas que les alcanza el tiempo de hacer esas travesuras, ¿no? Y hay algunas otras que simplemente lo negociaron muy bien en la consulta prenatal con su médico y se pusieron en ese acuerdo mutuo de dar esa libertad, ¿no? Entonces, claro, eso tiene el respeto al nacimiento. La verdad es que no son caprichos de las mujeres, ¿no?, alzando la voz para poder hacer este momento más bonito, ¿no? A ver, hay evidencia científica que demuestra la viabilidad de esto y que es un tema de salud para la mamá y para el bebé, ¿no? Por supuesto. No cortar el cordón inmediatamente es un derecho del niño a nacer y que lo ejerce el pediatra. Claro. Que deje de latir el cordón es respeto al nacimiento. No separar a los bebés de sus madres, sino contacto piel a piel, apego inmediato. También refina el respeto al nacimiento. Y muchas mamás creen que ver al bebé, hola, ¿qué tal? Qué bonito, dele un besito, ya me lo llevo. Se lo llevan a la cuna térmica, lo limpian, lo aspiran y demás. Creen que es lo normal, creen que es lo que debe de ser. Y la verdad es que no. La verdad es que no, o sea, no se conoce el respeto al nacimiento para los derechos del recién nacido, ¿no? Claro, la verdad. Piel a piel, el apego inmediato es algo que define claramente un derecho del niño recién nacido, ¿no? Entonces, Perlita, eso es el pediatra, sí. Claro, Perlita, es que la verdad, bueno, todo lo que comentas, híjoles, me llena de muchísima, si supieras lo que siento. Perlita, se nos ha terminado el tiempo, me encantaría invitarte, no sé qué otro viernes puedas, porque esta plática, la verdad es que es
muy extensa, es enriquecedora. Yo estoy encantada de poderte hacer otra entrevista. Sin embargo, esta semana, pues como bien decimos, es la semana de celebración, ¿verdad? A este acontecimiento que es el parto respetado. Te agradezco infinitamente, de verdad, habernos hecho esta entrevista, que te hicimos esta entrevista tan maravillosa y que nos permitas, por favor, hacerte esta entrevista para platicar un poquito más acerca del parto. Claro que sí, a tus órdenes, fue el placer. Te agradezco muchísimo. ¿Cómo podemos encontrarte brevemente en las redes sociales? Como Perla Paredes, ahí y mi número es 961-174-3314. 961-174-3314. Muchas gracias, Perlita. Te mando un beso con mucho cariño y de verdad, yo sé que muchas mamás a mí me contactaron para preguntarme. Y yo sé que todas, muchas tienen muchas dudas, que realmente sí genera muchas dudas este tema, que es tan grande, tan amplio. Así que esperamos de verdad poderte hacer otra entrevista. Muchas gracias. Te envío un besote con mucho cariño. De regreso para ti otro y gracias. Gracias. Gracias a ti. Nos despedimos rapidísimamente de todos los que estuvieron con nosotros. Esto fue Boga TV del Diario de Chiapas. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta luego.